corte informativo Notimex. Con Estados Unidos, Italia y España como los países con el mayor número de contagios, el mundo superó hoy el millón de infectados por COVID-19. El Instituto de Salud para el Bienestar convocó a médicos y profesionales de la salud de distintas especialidades para atender el nuevo coronavirus COVID-19 en el país. En 80 hospitales del sistema IMSS-Bienestar comenzó la atención a personas portadoras del COVID-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar avances de la estrategia hospitalaria para atender la pandemia. Las relaciones amistosas con el gobierno de Estados Unidos permitieron resolver el tema de Constellation Brands, que construiría una planta cervecera en Mexicali, Baja California, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en otros aspectos hay cooperación. Rusia acusó a Estados Unidos de promover el golpe de Estado en Venezuela y consideró una burla su plan para promover la solución democrática de esa nación. La Unión Europea anunció que lanzará el Fondo Sure con un total de 100.000 millones de euros en préstamos para los países que lo necesiten. Este se podrá pagar de forma flexible para que los países lo entreguen a los trabajadores y a los negocios ante la crisis de COVID-19. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, destacó que si se suman las cifras de peticiones semanales de subsidio por desempleo reportadas en Estados Unidos con las de la semana pasada, resulta que 10 millones de personas en el país perdieron su empleo en las últimas 2 semanas. Notimex, comunicación global.